Listo. Ya. A ver, entonces vamos a ver introducción, símbolos en lo que es la reingeniería de procesos de negocios, el BPR. Entender y estar dispuesto a implementar estrategias BPR, entender los principales retos en la implementación del BPR. Entonces, de manera rápida, les había comentado que la calidad total trabaja con estadísticas, ¿no? Técnicas estadísticas, les he dejado un trabajito, ya, para que se vayan incluyendo, pero ahora quiero repasar también lo que es técnicas estadísticas, ¿no? Pero justamente lo que le da más alcance a a los procesos es justamente a nuestra profesión, pero la ingeniería de sistemas que permite cambiar muchos procesos manuales, terminar de automatizarlos y hacer que no se mejore muchísimo más. ¿Ya? Entonces vamos a entender este punto que se llama espectro de cambio. ¿Ya? Es automatización, racionalización de procesos, reingeniería y cambio de paradigma. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes esta curva, ¿no? Entonces aquí, si no se escucha, me mandan un mensaje, ya de repente me estoy alejando del micro, así, del micrófono, entonces me interrumpen nomás. ¿Ya? Entonces, aquí miren, por ejemplo, dice, ¿no? Retorno, es decir, la ganancia, aquí abajo, ¿no? ¿Cuál es la ganancia, no? Entonces puede ser bajo o alto. ¿Ya? Entonces, automatización principalmente es lo que se llama hacer un programa, almacén, cambiarlo de almacén, los procesos manuales, terminar de cambiarlo por un programa, ¿no? Automatizado. Después, la racionalización es el segundo paso. ¿Ya? Ese segundo paso les indica a ustedes que utilizar principalmente técnicas estadísticas, claro, no por eso vamos a dejar, ya les he dejado un trabajito incluso, ¿no? Oye, vamos a repasar un poquito de eso, de repente nos pasamos más de la hora, porque tenemos que hacer esto, pero ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿no? Ya, eso. Después tenemos otro espectro de cambio que se llama la reingeniería. Entonces, la reingeniería es el repensar de procesos, repensar de procesos, cambio radical. Vuelvo a repetir, cuando haces racionalización o calidad total, la mejora de tus procesos pueden ser 20, 30%. Ya, pero la reingeniería de procesos. A ver, un segundito, ya. Creo que alguien está llamando. A ver, jóvenes. A ver, ¿quiénes están? Participantes. ¿No? Por ejemplo, lo que he hecho es dejarles un video. ¿Lo han visto? Wow, ¿qué ha pasado? ¿Se han salido? No, ahí está. Ya, tengo más, creo, de los matriculados. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, son 10 ustedes, ¿no? Está bien. Ya, a ver, por ejemplo, a ver, ¿han visto ustedes el video que les he dado de...? Ya, esto, ya le he admitido ya. Ya no está nadie en esto, ¿no? ¿Han visto el video ustedes, jóvenes, a ver, de...? Que les di del socio. Sí. A ver, ¿con quién está hablando? ¿Cristian? A ver, les voy a Con Ernesto, ingeniero. listo. Ya, ¿qué tal? A ver, ¿qué te ha parecido qué es los puntos más resaltantes a ver qué has podido captar de ese video? Ya, en sí el video lo trataba sobre un negocio que era de los hermanos, que habían heredado de su padre, que era sobre, que tenía que ver con autos, ¿no? Ellos vendían vehículos a sus clientes. Lo que pasa era que no estaban siendo, como decía, no estaban teniendo tanta ganancia.
Entonces el negocio no estaba yendo muy bien, por lo que el empresario lo que hace es cambiar ciertos aspectos. Por lo que empieza es cambiando el local, ¿no? Lo pinta, por ejemplo, tenían una oficina donde realizaban los negocios con los de venta, de compra y venta, ¿no? De los vehículos. Sin embargo, en la oficina, el cliente que quería vender el auto solo se sentaba, ¿no? Y esperaba a que uno de los hermanos vaya a revisar el auto, el estado en el que estaba, y de acuerdo a eso haga una cotización del auto. Entonces, ese tiempo de espera que tenía el cliente era muy incómodo, ¿no? Para los clientes. Y además, cuando después de ese tiempo de espera llegaba el socio o el hermano con el precio que había valorizado el auto, les parecía que era como que les estaban engañando o algo así. Entonces, lo que el empresario les indica es que podrían cambiar esa parte de la oficina y poner, por ejemplo, vidrios, de tal forma que se pueda ver hacia Ya, afuera y bueno, que no se ¿cuál es sientan lo los más clientes. de eso? A ver, trata de resumir y dime qué es, digamos, lo que más te ha llamado la atención. Lo que más me llamó la atención es el proceso que tenían de compra y venta. Ya, el Es proceso. decir, porque cuando llegó el empresario, lo que les dijo era que una mejor forma y para que el cliente se sienta mucho más cómodo era que realicen la cotización juntamente con uno de los hermanos, ¿no? En este caso, con el hermano mayor que se encargaba de la compra y venta. Entonces, de esta forma, el usuario sabía que no le estaban engañando, porque él podía ver qué partes del vehículo estaban mal, ¿no? Si las llantas estaban muy gastadas o si estaban rotos los faros, etcétera. Ajá. Ya, a ver, gracias Ernesto, eres, ¿no? Sí, ingeniero. Ruth, ¿estás? Ruth, no está Ruth. Melania, Melania, Ingeniero. ¿has visto el video? Sí, ingeniero. A ver, dime, a ver, trata de resumirme. ¿Qué es lo que más te ha resaltado de ese video? Ya, lo más importante o lo que ha hecho el empresario es lo que se ha basado en tres cosas. Lo primero era personal, luego los procesos y el producto. Excelente. En esas tres cosas. Ya. Ya, y otro de los hermanos es que ellos vendían carros a mayoristas y eso no les convenía, ¿no? Porque les compraban a bajo precio nomás los carros. Ya. Ya. Excelente, muy muy bueno tu aporte, ¿no? Lo que he dicho, ¿no? Melania es bonito, bueno. Personal, proceso y producto es siempre Marcus se llama, ¿no? El empresario, el que viene a invertir, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en personal, ¿qué sucede, no? Que los hermanos estaban maltratando, el hermano mayor estaba maltratando al otro, ¿no? Después, en proceso, hay revendedores que te están quitando la plata, no estás, ¿no? Entonces no estás vendiendo bien, no estás aprovechando todas tus ideas, que así vendíamos siempre desde mi papá, hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Producto, el producto pues son carros excelentes, sí, ¿no? A ver, después, Juliana. ¿Está Juliana? Juliana, ya, no, no está. ¿Sí estás? No, algo ha pasado. Ya. Es ingeniero. ¿Tú eres Juliana? ¿Quién eres? Es bien. ¿Qué Ya. sientes que? A ver, dime, ¿qué otra cosita te ha llamado la atención de esta empresa, ¿no? De este video. Bueno, los hermanos siempre estaban, ¿no?, en su zona de confort, pero ellos tenían sus ventas seguras con los mayoristas de siempre, ¿no? A pesar que, aunque estos estaban en margen muy bajo y no querían moverse. Y no tenían interés o motivación por mejorar las ventas.
o mejor aún tratar de expandirse. A ese paso, sin el cambio realizado, habían sido devorados, ¿no? Por algún competidor más fuerte. Vamos, más o menos, ingeniero, estaba bien. Excelente, ¿no? Bueno, lo que dices, sí, ¿no? Estamos hablando del proceso, ¿no? Pues estás dejando que en tu empresa haya mayoristas, ¿no? Haya mayoristas que te están, tú puedes vender a otras personas, pero al mayorista le estás dando a 500, con $500 de ganancia, ¿no? No, 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 no pasa nada, un auto que lo puedes vender tú tranquilamente ganando $2,000 de ganancia. Y eso es importantísimo. Ustedes tienen que fijarse que por más cariño que el papá les haya dejado a los hermanos por los revendedores, pero sucede pues que ustedes son los empresarios y al fin de año esos 1,000, $1,500 que tú tengas de ganancia por 1,000 autos, tranquilamente es 1,000,000, ¿no? Y estamos hablando de una empresa que está en quiebra. ¿Ya? Ahora, la otra situación también, no es por lo que me gusta estos videos de Marcus, y justamente, ¿no? Analiza el proceso y dice la cosa está mal, ¿no? Sobre personas, lamentablemente, el hecho de que no se entiendan dos personas hace que la empresa prácticamente se vaya a la quiebra, ¿no? El otro hermano que todo, ¿no? Lo gritonea a su pobre hermano menor, ¿no? Que no puedes hacer eso, que sí puedes hacer eso, todo por fastidiarle, ¿no? Y esas cosas, tienen que superar y por no superar esas cosas, pues los jóvenes están a la quiebra. Otra situación también que hay que ver, que este señor Marcus, tiene muchos contactos ya y tiene todo un estudio de mercado en su cabeza, un estudio de mercado en su cabeza y dice, autos sí rinden, ¿no? Por eso se mete ahí, ¿no? Yo incluso dice por ahí, desde que soy adolescente yo vendo autos, ¿no? Cambia el proceso, cambia la oficina. ¿No? Y lo que dice también su compañera Juliana, y lo que mente, ¿no? Y es lo que se me venía a la mente principalmente, es que cuando tú haces reingeniería no vas a cambiar 30%, ¿no? Lo que ha hecho Marcos es agarrar y expandir el negocio. ¿Ya? Expandir el negocio, ¿no? Ya era un car crash a nivel nacional. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Ese es un libro que escribe Donald Trump y Robert Kiyosaki, creo que es, sobre, dice, el rey Midas, ¿no? El toque del rey Midas. Es decir, que no pienses en un restaurante, sino pienses en una cadena de restaurantes a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es parte de la reingeniería, ¿no? Ahora, ¿qué cosa también es parte de la reingeniería? Que si tú haces una automatización, ¿no? Tú estás mejorando muchas cosas, ¿no? Pero ahora las cosas están cambiando mucho más y se tiene que hacer mucho más rápido porque no podemos ni acercarnos a una oficina pública por el riesgo de que nosotros nos contagiemos y contagiemos a los demás, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos de esos principios no debe quedarse simplemente en que automatices una oficina, ¿no? Que hagas tu sistemita de logística, sino también tienes que ver ya qué cosa, ¿no? Algo más importante, ¿no? Que incluso tus proveedores y tus clientes puedan tener acceso a tu empresa desde el hogar, ¿no? Entonces, por muchas cuestiones, hay, por ejemplo, resistencia al cambio por parte de los trabajadores que piensan que lo vamos a despedir, que entró el ingeniero de sistemas, va a automatizar todo, entonces todos se aferran a su trabajo, pero no, entonces por la burocracia, resistencia al cambio, las organizaciones no han tenido la oportunidad, las organizaciones no han tenido la oportunidad de ¿no? De aplicar todos esos principios, ¿no? De reingeniería, pero ahora lo están haciendo, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿no? Entonces, ahí Marcus, como les digo, un estudio de mercado, reconoce el proceso, tiene que valorar a las personas. En más videos que les voy a dejar, por ejemplo, él agarra y dice, él es el trabajador número uno, ya, bacán, hay que hacerlo, también que sea propietario del negocio. ¿Ya? Hay que darle empowerment de sociedad. ¿Listo? Entonces, cambio de paradigmas es el más alto.
¿Ya? Es el cambio más alto. Ver si realmente nuestra empresa está bien lo que está haciendo o podemos darle un giro de negocio, ¿no? Entonces, todo esto que tú pienses como empresario en estos pasos, ¿no? ¿Ya? El retorno, dice la ganancia, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Cuando tú automatizas algo, tienes ganancias, sí, pero todavía es bajo. Cuando hagas ¿cuánto sería? Ya. ¿No? Entonces, cuando tú haces como les decía, ¿no? Entonces, pasas al siguiente espectro de cambio, racionalización, pues tu ganancia es mayor, ¿no? Estadística, sabes utilizar estadística. Cuando pasas a reingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué has dicho? ¿No? Tus procesos internos los has mejorado con estadística, pero aquí, por ejemplo, expandes el negocio, ¿no? Tus clientes ya no necesitan venir a la oficina. Se levanta a 1 de la mañana y dice, quiero comprar sándwich, ¿no? Por ejemplo, un delivery, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, agarra el pago. ¿Hay que manejar plata? No, tarjeta de crédito. Entonces, hay que hacerle la pasarela de pago, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ahí. Ahora, está bien lo que estás haciendo, ¿no? Ese es el retorno más alto. Entonces, está bien lo que estás haciendo. Entonces, de repente tu empresa puede girar a otros rubros, ¿no? Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Latam, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con Latam, no? Por ejemplo, no solamente es una empresa, es una empresa de aviación, ¿no? Sino también lo que hace es girar en otros rubros, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Venta de, te pueden vender tours, te pueden vender hospedaje, ¿no? ¿Ya? Todas esas situaciones, ¿no? Entonces tienes que complementar, tienes que hacerle girar más el negocio, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero mientras más caminas, miren para acá arriba, pues dice, el riesgo es más alto. ¿Ya? A mí me encanta crear cambios, me encanta promover la mejora de procesos, pero debo admitirlo que a veces uno se equivoca, ¿no? Entonces hay más riesgo. ¿Ya? Puede haber situaciones donde lamentablemente los trabajadores tengan mucho conocimiento sobre la calidad. Entonces tú no los puedes reemplazar a esos trabajadores. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Qué dice aquí? ¿No? Automatización. Se refiere a procesos computarizados que mejoran la eficiencia y efectividad, ¿no? Entonces eso es lo primero que podemos hacer en el cambio, ¿no? Como les decía. Pero por lo general vemos en las instituciones que, por ejemplo, ¿no? El sistema de logística está en Visual Basic. El sistema de tesorería está en Java, el sistema de contabilidad está, yo qué sé, Power Builder, y así, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? Entonces, y eso, entonces, pues a veces hay que saber reconocer, ¿no? Entonces, por ahí tengo también unas diapositivas donde dicen respecto al cambio del ingeniero, ¿no? De la ingeniería, dice, ¿no? Y por lo general, en un proceso, ¿no? Claro, si fuéramos jefe de sistemas también, y nos asignan los suficientes recursos, deberíamos tener por lo menos todos integrados en un ERP. Entonces, en un ERP sería el segundo nivel de automatización de una empresa, que casi nunca se llega, ¿no? Ahora, la universidad es que ha comprado su ERP, ¿no? El enchúfate por 2 millones de soles, ¿no? Pero dice que son 15 sistemas, ¿no? Y ya el primero ha comenzado a dar errores, ¿no? Me ha comenzado a dar errores. No es por hablar mal, pero hay unas cositas que, por ejemplo, los sílabos he subido, ¿no? Y en la gestión docente aparecen los tres, ¿no? Pero vas al aula. No, no, no. En gestión docente solo hay un sílabus, ¿no? Ya han desaparecido dos y en el otro hay tres, ¿no? Bueno, paciencia, ¿no? Pero bueno, ya los profesores se están impacientando, ¿no? Entonces, ese es un ERP. Y lo que les comentaba, ¿no? Ese es un sistema integrado. Sistemas integrados tenemos tipo SAP,
PeopleSoft, Jalasoft, ¿no? Es un ERP boliviano, ¿no? ¿Ya? Entonces, el otro espectro de cambio sería lo que les comentaba, integrar a tus proveedores, integrar a tus proveedores y a tus clientes para que puedan acceder a tus sistemas, ¿no? Ahora, como les digo, por fin los sistemas de trámite documentario que han estado botados en las empresas recién se están utilizando por este tema de la pandemia. Es decir, ¿no? Nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes pueden acceder a nuestro sistema, a nuestra información, ¿no? En un sistema integrado. Ahora, de eso, ¿qué faltaría? Que nuestros proveedores, ¿quién nos da? ¿Quiénes nos dan ¿no? Los insumos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Entonces, fíjense que todavía estamos, ¿no? La pandemia lamentablemente ha hecho que avancemos a pasos agigantados, ¿no? Pero ahí los héroes de la película somos pues los ingenieros de sistemas, ¿no? Ya, cambio para allá. Entonces, ese es automatización. Racionalización de procesos. Se refiere a la racionalización de procedimientos estándar, eliminando cuellos de botella de manera que la automatización hace procedimientos más eficientes. Bueno, entonces hay que eliminar cuellos de botella. Aquí vamos a ver un poco de estadística. A ver, vamos a preguntar. Yarmandú, ¿me escuchas? Maestro Yarmandú, aquí, vos Yarmandú está bien. A ver, ¿quién está más activo? Ernesto está más activo. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. ¿Has visto la tarea de estadística que les he dejado? Más o menos por encima. Ya una revisadita, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que tenemos que ver, como les decía, aquí es estadística, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, dice eliminar cuellos de botella, ¿no? Eliminar cuellos de botella, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, 6 sigma, de repente lo abordamos hoy día, ojalá. ¿No? Tengo que apurar un poquito, ¿no? Ya, tenemos que hacer eso. Entonces, significa si nuestro proceso está controlado o no. Otra técnica estadística también bastante utilizada es Pareto. ¿Ya? ¿Para qué cosa sirve Pareto? Pareto es la ley del 80-20. ¿Qué significa? Que el 20% de los procesos que ocupan el 80% del tiempo. ¿Se entiende? ¿Ah? Es decir, si yo tuviera 10 procesos, ¿ya? 10 procedimientos, ¿no? Porque el proceso es el conjunto de procedimientos, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos a cargar aquí Excel, ¿ya? Eso por ahí tengo, ¿no? Pero ya para picarles un poco de lo importante que es la estadística, para incluso sus tesis, pues, ¿no? Entonces hay que repasar, porque las tesis van a pedir prueba de hipótesis, o qué más puede ser, lo que les decía, un poco de aprendizaje de máquinas, ¿ya? Un poco de aprendizaje de máquinas, todo se hace a nivel de estadística, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí. Por ejemplo, dice, ¿no? Sería procedimiento 1 al procedimiento 10, ¿no? Entonces, dice, ¿no? El 20%, es decir, el 10% sería 1. ¿No? Entonces, este señorcito, por ejemplo, va a demorar todo este proceso que tiene 10 procedimientos, ¿no? 10 procedimientos o 10 pasos, ¿no? Demora 100 minutos.
100 minutos. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? ¿No? Como les digo, Pareto dice 80-20, dice, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, el procedimiento 9 y el 10 ocupan el 80% del tiempo. Entonces, ese es un cuello de botella que debemos identificar. ¿Cómo lo identificamos? Con estadísticas simples, ¿no? Contamos y decimos, ¿cuánto demora tu paso 1? ¿Cuánto demora el paso 2? ¿No? Y nos damos con, entonces, 80 minutos, 40, 20 minutos está, ¿no? 80, 20 minutos, 5, ya, con eso 10, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tenemos ahí? 10, 14, 15, 20. ¿Ya? ¿Está bien? 5, 10, 15, 20, ¿no? Ya, ¿se entiende, no es cierto? Entonces, fíjense, de los 10 procedimientos, de los 10 procedimientos que nosotros utilizamos, ¿no? Dos nomás ocupan el 80, ¿no? El 20% ocupan el 80% del tiempo. Esta prácticamente es una regla de la naturaleza, así como la campana de Gauss que han visto, que hoy día la vamos a repasar justamente conmigo, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo se entiende, verdad? ¿Cuál es el meollo del asunto, ¿no? Eso es Pareto, ¿ya? ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, el cuello de botella en nuestro proceso, ¿no? Entonces, en nuestro proceso, por ejemplo, certificado de estudios, ¿no? Certificado de estudios, ¿no? Entonces, el cuello de botella, por ejemplo, en nuestro proceso de emitir certificado de estudios, ¿no? Acabamos de descubrir que es los paso 9 y paso 10, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que optimizar? Entonces, por ejemplo, esa técnica estadística llamada Pareto, ¿qué cosa tenemos que optimizar? Entonces, tenemos que optimizar el paso 9 y el paso 10. Para eso nos sirve Pareto, por ejemplo, ¿no? Ya, en su momento vamos a ver esto, ¿no? ¿Ya? Ah, Mireya, ¿se ha salido? Un ratito, ya está en el lobby. ¿Listo? ¿Dónde estás, Mireya? ¿Dónde está? Participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, dos Mireyas. Ya. ¿Listo, jóvenes? Ya, eso es. Entonces, lo curioso, por ejemplo, de esas teorías como Pareto, es que la pandemia nos está haciendo ver, ¿no? Nos está haciendo ver que lamentablemente Pareto también explica el acceso a la riqueza. ¿Qué significa, no? ¿No? ¿Por qué es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país? Pero, por ejemplo, eso también, ¿no? ¿Qué significa? Que solamente aquí estamos hablando de 10% y este otro 10%, si hablaríamos de 10 sectores sociales, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Lo he resumido? Ya, sí está bien, está grabando. Ya, entonces, ¿qué sucede, no? Ya, que solamente dos sectores sociales tienen acceso al 80% de la riqueza, ¿no? Por decir, la clase A y la recontra A tiene acceso al 80% de la riqueza, ¿no? Entonces, por eso hablan los sociólogos, por eso se habla a los sociólogos del acceso a la riqueza, ¿no? De la distribución equitativa de la riqueza. Es a veces situaciones que no nos damos cuenta, pero son explicadas por técnicas estadísticas simples, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al revés, y al revés, el 80% de la población, el 80% de la población solamente tiene acceso a, adivinen cuánto, a solamente el 20% de la riqueza.
¿Por qué existen estas desigualdades? Pues una de las desigualdades es el acceso a la educación, ¿no? Y ahí es otro problema que también habíamos conversado, ¿no? Parte de la reingeniería que nosotros tenemos que hacer a nuestras sociedades es para que tengamos más gente educada, es pues el acceso al internet. Bueno, ¿qué nos vamos? Ya. ¿Listo? Listo, ahí está entonces, ¿no? Ahora, eso es racionalización de procesos, los eliminamos. Entonces, por ejemplo, regresando aquí al ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de certificado de estudios, si hablamos de certificado de estudios, por ejemplo, aquí tenemos dos procesos, ¿no? Dos procesitos. ¿Qué sería? Hemos dicho que dos procedimientos ocupan el 80% del tiempo. Entonces, ¿qué es? Va a terminar, dice, en 5 minutos. ¿Ya? Ya salió el mensaje de él. Entonces, se vuelven a conectar nomás, ¿ya? Se vuelven a conectar nomás. Ya pasó 50 minutos tan rápido. Mucho hablo. Ya. Ya, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, de esos es firma. Y otro es firma. ¿Ya? Entonces, ¿no? Lo más rápido, imprime sus notas al joven, ¿no? Llévaselo a que el jefe del otro lo haga, ¿sí? ¿Qué cosa estás esperando? Firma del vicerrector, firma del secretario general, que mañana vendrá, pasado mañana no vendrá, que está de viaje, esto que el otro. Entonces, esos procedimientos, esos pasos que a veces son absurdos, pero lamentablemente te consumen el 80% del proceso, ¿no? Entonces ahí tú tienes que darte. ¿Ya? ¿Cuánto falta? Ahí en el chat. ¿El audio está mal? Ah, se hace cuánto, 5:44. ¿Alguien más? ¿Escucha mal el audio? Señal, ¿no? El resto pues está bien, ¿no? Paciencia nomás. No, estos videos ya los voy a colgar yo en un canal de YouTube, los voy a colocar para que puedan repasar, ¿ya? Bien, a ver, ¿en cuánto tiempo ya me va a botar el esto? Ya, pues claro será. Ya, a ver, el otro, reingeniería de procesos de negocios, ¿ya? Ya, a ver, antes de continuarlo, para que no nos corte, que nos corte, sino ya, al mismo link, pues, ¿no? Se conecta. Ya, entonces, la materia de nuestro estudio principalmente es principalmente a la ingeniería de negocios, ¿no? Se refiere al rediseño radical de procesos de negocios. A ver, ¿no? Entonces, optimizar. Entonces, aquí la palabra clave que también se me viene a la mente es optimización. El día de ayer he mandado un artículo a una conferencia internacional sobre optimización, ¿no? Entonces, eso es bonito. También yo creo que les voy a dejar hacer un paper. No por malo, ¿ya? Ya les he dicho, bueno, lo que es el curso de, por la presión de la pandemia van a tener muchas ayuda, pues, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, uno aprende bastante, ¿no? Porque todos estamos, por más que tengan mis años, estamos en el proceso de aprender, ¿no? Y hay un joven, ¿no? Milan es un hindú, ¿no? Que habla claro, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo optimizas, no? El precio, yo no voy a optimizar precio, ¿no?
El precio, ¿cómo puedo cambiar yo el precio de venta? Dice, bueno, en parte tiene razón, ¿no? ¿Cómo en el mercado tú le puedes obligar al consumidor de que pague 3 soles tu papa? No, yo he calculado que con 3 soles el kilo de papa, voy a comprarme mi carro, mira, pero ¿cómo le obligas? ¿No? Haz que la una concertación de precios pero criminal, entonces agarra el andahuaylín y nos manda papa y nos saca el ancho otra vez, ¿no? Y en Andahuaylas producen bastante papa, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces dice, dice, no hay forma de incluir en el precio, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa? La actitud está en uno mismo, ¿ya? La actitud está en uno mismo. Y en que en la organización se tenga que incluir técnicas modernas de administración de empresas, ¿ya? Empowerment, etcétera, ¿no?